Quasar TV, las noticias en breve. Un enfrentamiento registrado la mañana de este miércoles entre policías federales y presuntos criminales en la zona costera de Michoacán habría dejado al menos 2 bajas en la Corporación Federal y unos 6 heridos, dijeron fuentes no oficiales. Al aeropuerto de Lázaro Cárdenas arribó este mediodía un helicóptero con agentes lesionados. Más tarde, intentó aterrizar otra aeronave, al parecer con más elementos heridos. Con recorridos y puntos establecidos de vigilancia, la Policía Federal y el Ejército Mexicano mantienen la seguridad en la región de Tierra Caliente de Michoacán, donde ayer se suscitaron enfrentamientos entre grupos armados y fuerzas federales. Este miércoles inició la conformación de la Agenda Ciudadana, que dará continuidad al Acuerdo de Transparencia y Buen Gobierno signado por los diversos sectores de Michoacán en 2011, a fin de construir propuestas y crear indicadores que mejoren la calidad de vida en el estado. Campesinos de Michoacán destacan la relativa estabilidad en su productividad, aunque los precios tienden a la baja respecto al año anterior, así lo expusieron previo a la entrega de recursos del Programa Agricultura Protegida 2013. Aunque reconocieron que los hechos violentos acaecidos en los últimos días perturban el clima social, productores michoacanos destacaron que las actividades en el campo no han experimentado mayores complicaciones por la acción de grupos delictivos, así como por enfrentamientos entre fuerzas armadas y presuntos criminales. Líderes en Michoacán congregados para la construcción de la Agenda Ciudadana, que este miércoles será presentada al gobernador Jesús Reina García, destacaron que la impunidad y la criminalidad deben combatirse con estrategias integrales, sin que esto implique desatender los esfuerzos de los diversos sectores por mejorar la imagen del estado. Carlos Bustos, estratega de Monarcas Morelia, con un semblante optimista, resaltó el buen accionar de su equipo en los torneos de Copa y de Liga MX, donde logró 2 contundentes victorias. Sin embargo, reconoció que aún faltan muchas cosas que mejorar y ahora el objetivo es sacar los 3 puntos en casa el viernes ante Toluca. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este miércoles 24 de julio en Morelia, Michoacán, temperaturas mínimas de 15 grados centígrados y máximas de 25 grados. Un canal de baja presión localizado desde Chihuahua hasta Guerrero producirá lluvias de moderadas a fuertes en el occidente, centro y sur del país. Quasar TV, las noticias en breve.